Good evening, chiquillos. Buenas noches. Good evening, everybody. Hope everybody's good and fine. Nice to Muy see you bien, back. chiquillo. Good evening. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Yes. Good. Good to know. Thank you. Guys, I know, well, it's already 8 p.m. now, so I can start. Okay, Hazel, don't worry. Bien, chicos. Como les dije el día de ayer, pues tuvimos la actividad, ¿verdad? Respecto al mapa y a las cinco direcciones que íbamos a trabajar. Espero que todo el mundo se haya organizado con sus teams y demás para presentar la actividad. Solo les voy a. La actividad la vamos a comenzar a las 8:10, ¿ok? Just for let you know, for the people who can turn on the cameras and get ready. So, guys. Also, I wanted to do like a quick review of all the things that we have been seeing during the week so we can make sure that everything is fine and we don't have any issue or any problem. Okay, so just give me 1 second so I can share the screen. Okay. Permítanme que la plataforma está súper lenta. Okay, chicos, si me ayudan con la cámara, porfa. Me faltan bastantes cámaras. Hazel, don't worry. The rest of you, sí, porque nadie me ha reportado nada. Creen si me van ayudando con las cámaras. Thank you. Okay, guys, I'm just going to do a quick review of all the things that we watched during the week. So, to start, on Monday, we had the vocabulary part. We had, as you already know, the places and things, that is a vocab. And do you remember that we made a role play regarding typical things and atypical things that might happen? Hicimos un role play de las cosas típicas que podían pasar y les di los lugares, ¿sí? So, later, we got the compound nouns that we made a game. Remember when we were watching the pictures and they were literally pictures very literally. So that is what we did. Also, we got the prepositions of place, some directions. And right now we will go over the reading from directions and we will do the reading regarding Whatcom Fifth Avenue. Later, I'm going to give you a couple minutes so you can do the activity from yesterday. And later we will do a last role play, okay? Esa va a ser la actividad del día de hoy y eso sí vamos a hacer cómo vamos a trabajar hoy, chicos. So, les debía esta conversation, so we will start with this. And later, we are going to do another things. Okay. The name of the conversation is it far from here? I think that is regarding the name of the unit two. So I would like to have two volunteers to read it. Volunteers. Quiero más de dos, de hecho. Voy a pedir unas tres parejas. Ok, discúlpenme. Ok, déjenme la mano arriba, please. Ok, voy a comenzar con Brenda y con Betsaida. Y las demás no me bajen la mano, chicas, please. Let's go, girls. Brenda is going to be the tourist and Betsaida is going to be the women. Excuse me, ma'am, can you help me? How do I get to Patrick Cathedral? That's what got Fifth Avenue to Fix Street. Street Patrick is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? It is far from here.
It's right behind you. Just turn around and look up. Okay, girls, thank you. Pretty good. Thank you. Okay? Now let's go with Danny and Sandra. Okay? Danny, you're going to be the tourist and Sandra is going to be the woman. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to St. Patrick Cathedral? Just walk up Fifth Avenue to 50th Street. Street Patrick's is on the right. It's near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Thank you, girls. Pretty good job. Now, ¿alguien más que lo que quiera participar, chicos? Porque necesito una pareja para Gilma. Anyone? No. Thank you, David. Let's go. David, you're going to be the tourist and Gilma is going to be the woman. Excuse me. Ma'am, can you help me? How do you I help you, Patrick? Patrick? Just walk up Fifth Avenue to Fifth Street. St. Patrick is on the right. This is near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? This is far from here. It's right. Just turn around and look up. Thank you. Pretty good job, guys. Thank you. Okay. Voy a leerles la conversación, chicos. Gracias por participar. Se la voy a leer con la pronunciation. ¿Sí? Y creo que como aprovechando que tenemos tiempo, vamos a practicar los números, porque ya vi que todos tenemos algunos issues con los números a la hora de pronunciation. So I think that we will make a practice, okay? ¿Sí les parece? ¿Sí? ¿Quieren practicar los números después? Creo que es importante porque se nos va a veces la ondita. Don't worry. Bien. Voy a leérselas, luego vamos a hacer la activity de remarcar, pasamos a la otra reading, la defensa y luego las otras prácticas. Okay. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to St. Patrick Cathedral? Just walk up Fifth Avenue to the 50th Street. St. Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Ahora, ¿alguien tiene preguntas con el vocab? David, tell me. La S y la T, ¿cómo es la pronunciación? Sant. 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 Cuando sea de un nombre propio, por lo general significa Sant. Es la abreviación de S-A-I-N-T, de Saint. Ah, okay. Pero por lo general lo pronunciamos ST. Cuando es un nombre de calle, es street. Okay. Gracias. Welcome. Any other question? No? Okay. Well. So guys, tell me, let's go and do the activity that we always do regarding readings. Where is my pencil? Here is it. Okay, guys. Who can tell me the questions about asking for directions? ¿Quién me puede decir las preguntas que hay acá en la lectura respecto a pedir direcciones? How do I get to St. Patrick's Cathedral? ¿Qué otra pregunta?
Rockefeller Center. Ese es el nombre. Pero busquemos preguntas relacionadas a dar direcciones. Is it near Rockefeller Center? ¿Cuál otra? Where is the Empire State Building? Good. ¿Y otra pregunta? It's right. It's far from here. Good, Mauricio. Thank you. Guys, I have a question. What type of question is? WH question or yes, no question? WH question. ¿Esta primera es una WH question o es una yes, no question? WH. ¿Esta es una yes, no question o una WH? Yes, no question. Yes, or no question. Yes, no question. ¿Y esta última? Yes, no question. Yes, no question. Good. ¿Por qué es una yes, no question, Dani? Porque le está preguntando si está cerca de ahí. Y la respuesta solo sería sí o no. Good. Amazing. Punto para Dani, para el examen. Good. Ok, chicos. Bien. Ahora, vamos a remarcar en este momento algunas direcciones. Ok, algunas frases que tengan que ver con directions. Los escucho. Just walk up Fifth Avenue to Fifth Street. ¿Qué más? It is right across from Rockefeller Center. It's right across from Rockefeller Center. ¿Cuál otra? St. Patrick is on the right. St. Patrick is on the right. ¿Qué más? It is right behind you. It's right behind you. ¿Otra? Just turn around. Good. Guys, ahora voy a hacer unas preguntas. What is the meaning in Spanish traduction of this sentence? A ver. Caminas. Adelante de la. No. De las... No. Léanla bien. Analícenla bien. And let me know. Caminar hacia arriba. Ajá. ¿Seguí? Por la Quinta Avenida. Hasta la 50 calle. La calle 50, ajá. Después a la derecha. A la derecha. ¿A la derecha hasta qué? San Patrick Street. Good. Very good, guys. Okay. Solo camina hacia arriba a la Quinta Avenida en la calle número 50 o a la 50th Street, porque es un nombre de calle, lo puedes manejar en inglés. San Patricio, que esta es la Catedral de San Patricio, it's on the right, está a la derecha. Pretty good, Eric, good job. Bien, vamos con esta segunda. Yes, it's right across from Rockefeller Center. Sí, eso está... A la derecha, cruzando el Rockefeller Center. No. Recuerden que derecha tiene dos significados. Ese right tiene dos significados. Cierto, teacher. Está lo correcto. No. No idea, guys? No? Le dice que sí, que siga recto cruzando, o sea, cruzándose el centro Rockefeller. Como right. Anda cerca, pero no es tal cual, pero anda cerca.
¿Alguien más? ¿No? Ok. Right tiene diferentes meanings. Right puede ser la derecha, ustedes ya saben. Right pueden ser también los derechos. Y también puede ser como el hecho de decir justamente o exactamente. ¿Ok? Por eso le dije a Betsaida que andaba más o menos cerquita. Yes, it is right across from Rockefeller Center. Sí, está exactamente cruzando el Rockefeller Center. Está exactamente o justamente cruzando. Ese significado le vamos a dar a right en este caso. Cuando le dice turn right or it's across the right, bla, 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 ahí sí es su derecho. Pero si decimos, está right across, exactamente cuando vas cruzando. ¿Se comprende? Yes? Good. Thank you. And where is Empire State Building? Is it far from here? Y la última sentence, it's just right behind you. Just turn around and look up. Está justo detrás. Ajá, están justo detrás de ti. ¿Qué más? ¿Y la otra parte? Das la vuelta y lo ves. No. Solo vuelta y míralo. No. Buscarlo. No. Solo da la vuelta. Y mira arriba. Mira arriba. Good, Hazel. Good. And look up. Y mira hacia arriba. Solo volteate y miras hacia arriba. Good, Hazel. Good job. ¿Sí? ¿Comprendemos la sentence, guys? Yes? The conversation? Good. Les pregunto por qué van a hacer una activity respecto a esto. Okay, guys. Now, if everything is clear, we will go right now to the activity from yesterday. Vamos a pasar la actividad del día de ayer, okay? So, voy a revisar qué salas me reportaron en el grupo. Okay, del team number one, no tengo a nadie. Oh, cómo no, Hilma. Hilma and Betsaida. So, girls, we are going to start with you. You can share the screen already. Ya la pueden compartir. So it's the stage is yours. El escenario es suyo. Gilman, Betsaida. Luego voy a pasar con la sala número 2 con Wendy. Y si Wendy no puede, por favor, prepárese a alguien más de la sala. Gilma, tú vas a compartir o lo comparto yo. Ya la compartí. Ah, gracias. Entonces, iniciamos. Betsaida and I visiting Walt Disney World Resort. We are in Magic Kingdom Park. How do we get to Polynesian Village Resort? Okay, according to the map, we must turn right. Going straight one block and Polynesian Village Resort is between the villas of Disney Grand Florida Resort and Spa and Polynesian Village and Bungalow. And then be there. How do we get to Swan Hotel? When we stay in front of Polynesian Village Resort, turn left go, straight one block, turn right and walk to the next corner and turn left. Swan Hotel is in front of Coronado Springs Resort. And how can we get to Pop Century Resort? When we stay in front of World Swan Hotel, we walk 2 blocks in the corner. Turn left for Strange Pop Century Resort is in front of Art of Animation Resort. And how do we get to All Star Movies Resort? We come back to the corner and turn left for Strange on
And All Star Movies Resort is next to All Star Music Resort. Finally, we are going to visit Key West Resort. How do I get to All Key West Resort? Okay, walk to the left one block and turn left on the corner and walk two blocks. When you see Boardwalk Villas, turn right, then walk straight, and on the second block, turn left, and you arrive to Old Key West Resort. That's all, teacher. Amazing. Aplausos, chicos. Aplausos. Good. Chicas, I really like it. It was pretty good because you mentioned large points, right? You mentioned from here to here. So that is pretty good because you get the opportunity to practice more. I like that you also do it in the, I would say, easy way, but understandable. Me gustó eso, de que lo hicieron de una manera fácil, pero bastante comprensible. De, okay, te vas a ir tantos bloques, y la gente puede contar los bloques. O sea, no se complicaron de meterte a tal atracción, hacer esto y hacer aquello, sino que fue super easy. So that is a pretty good job, okay? I really like it, so congratulations, girls. Pretty good, me gustó. Super bien, super bien. Bien, vamos con el team number two, en el caso de Wendy. ¿Alguien más del team dos que esté aquí presente? Porque Wendy no se puede conectar. ¿Team dos? ¿Nadie? ¿Nadie del team dos? Vamos con Hazel, team number three, Legoland. Ahorita, teacher, solo que a mí no me permite compartir pantalla. Ahorita se la, le comparto la imagen, compañera. Thank you, Dani. Dani la va a compartir entonces. Luego vamos no. con el team número 4, que es Cele. So get ready, Cele, please. Estoy aquí, estoy, ¿cómo estás hoy? Dani, ya que se conectó, o no sé si usted está dispuesta siempre a pasar. Sí. Es que habíamos quedado que ella. Ah, okay, okay, perfect. Let's start, please. Es que nosotros hicimos eso, no sé si quiere que comparta eso o el mapa. Todo, como el... ustedes quieran. Son demos, como ustedes quieran. Okay. Legoland. Turn down to restaurant of Garden Deli and Cafe. Turn right on Fountain Police and Fire Academy. Then go up between Captain Cranky's Challenge and Skipper Deli and Cafe. And next to is the restaurant. Two. Imagination Zone Game Space. To design a smoking area. Turn left for fire and walk up between receive and right in the marker. Then turn left again and go down to the entrance Legoland. And in front is the area for smoking. Three, water park to Castle Hill. Go straight past the Pirate Shores games. Turn right, take a little path on that side. Come on to a lagoon and go over the bridge. Then turn right, you will go through Las Vegas. Turn left again and continue. Go straight past the fame blocks. Go straight past the Burger Castle and you will arrive at your destination. Four. Hello, how can I get to the Adventure Club? Do you see the Beetle Bunch? A, yes. B, all right, starting from the entrance, walk toward it. Pass through Doom Raider, then turn left in the corner. After that, turn right and continue walking straight until you reach the bathrooms. At that point, you'll arrive at corner where the Highland Pirate Shores games are located from there. Continue walking straight. The Adventure Club is located next to the Brick Brother Training. Five.
Hey, excuse me, I'm looking for Castle Hill. I'm currently in the starting point. B, well, turn right and starting walking. When you pass the imagination zone, you'll see the land of adventure. Turn left and go straight for 6 blocks, and you'll reach your destination at Castle Hill. Thank you. Sorry, I was muted. Good, girls. Aplauso. Aplausos. Bien. Súper bien. Chicas, la felicito. Me gusta que hicieron todo también en escrito porque es más fácil comprender. Y eso es súper nice porque utilizaron palabras like real words. Yo siento que utilizaron palabras que sí utilizamos en el vocabulario del día a día. So that is pretty good because it's easy and understandable. So I like that part. Me gustó bastante, bastante. Y me gusta que hicieron la lámina. So pretty good job. Okay, thank you. Vamos con Sela, please. Sala number 4. Yes, okay. Can you share the screen, please? Thank you. Sí, se puede ver la imagen. Yes, let's go. Okay. Good evening. I am from group 4. Today, I am going to give you direction to get to a specific place on the Six Flags maps of Mexico. The Dark Knight coaster from the Joker. Turn right, walk straight to a Slim, should walk up next to Johnny Rocks. Turn left, continue straight until tsunami. Left wall down in front of musical expression on the right. Address number 2. How do I get to Shockbuster? To right at the place. Continue straight ahead for 2 quarters. Turn right at the corner, throw the Medusa Steel coaster. Continue, go straight the Raid Party and Beep House Between. Continue to the off the rat. Address number 3. How do I get to Hurricane Pueblo Vaquero? You go here straight along the main street. When you think to cross the right, you turn from the station, go straight ahead and cross the right, continue to the straight, turn lane next to a red house. Address number 3, 4. Excuse me, can you tell me how you refer to attraction that terror? Yes, of course, work. Straight along until arriving to Medusa Steel Coaster, you work between Medusa and Hurricane Extraction. You see the Correcaminos attraction and other sides of the street. Is a attraction that terror. Address number 5. Excuse me, can you tell me how to get to the Rio Salvaje? Yes, of course. Strike and turn the left, the area activation VIP, and on the front see the Rio Salvaje. That will be all. Thanks. Good, aplausos, aplausos, good. Guys, pretty good job. Majo, thank you. I was in the phone, guys, because Majo sent me their script, right? So I was checking that too. That helped me a lot. So thank you, Majo. And thank you, Celia, okay? Pretty good job. Me gusta por lo mismo que les estaba diciendo y me gusta que ellos usaron como referencias de, okay, cuando encontres esto, vas a hacer esto. Eso también sirve mucho cuando damos directions, guys, porque ubicamos a la persona, digamos. Ha caminado bloques.
cuando, y ahí vas a ver una farmacia. Cuando veas la farmacia, ¡pum! Te sirve porque das más puntos de referencia. So that is a plus. I really like that point. Y me gustó bastante que no trataron de traducir los nombres de las atracciones, sino que los mantuvieron como es en Spanish, right? Because it's Six Flags from Mexico, if I'm not wrong. So that is good. I also like it, guys. So pretty good job. Thank you. Gracias, gracias, gracias por haber participado, chicos. Bien. En el caso de la sala número 2, me estaban reportando que no se pudieron poner de acuerdo. Así que ahí no sé qué les pasó, chicos. Para futuro, please, try to take advantage. Traten de aprovechar cuando damos estos espacios para trabajar. Porque al final las actividades yo sí las reviso, sí trato, porque si no, no les quiero dar 30 minutos para que estén trabajando. Y en esos 30 minutos no trabajemos, pues al final es pérdida de tiempo para ustedes como alumnos. Yo al final estoy dando mi clase, pero ustedes tienen que aprovechar eso, ¿ok? Eso para futuro, como un consejito, try to take advantage of that, ¿ok? O si de verdad ustedes no se sienten cómodos en los grupos, háganmelo saber y cambiamos la metodología. Ustedes ya saben, ¿sí? Otherwise, guys, pretty good job. Espero que hoy sí ya tengamos super clear cómo dar directions y ya no nos perdamos. So, any question now? Bien, entonces, vamos a irnos de nuevo al último reading y luego vamos a hacer un role play, ¿sí? Para terminar con esta semana, porque mañana no hay clase, mañana son libres. Así que, ay, ya les vi la carita de alegría a todos, sí, mañana es día de party. Uy. Así que, chicos, les voy a poner el reading, vamos a hacer el reading, questions, y con esto vamos a terminar. ¿Sí? So, voy a ir diciendo yo quienes casi no he escuchado que me lean y voy a ver si me lo leen dos veces cada uno. It depends, okay? So, I will start with Jenny Catalina, please. With number one. Study Yes? Study your tours at the Empire State Building on 5th Avenue between 3 3 and 3-4 streets. This building has no puedo decir 102. Try to, tratemos. Okay, floors and take the elevators to the floor for a great break of New York City. Thank you, Jenny. Good. Start your tour at the Empire State Building on 5th Avenue between the 33rd and... Permítanme, ¿cuál es esta? 33rd and something, porque no me sale. This building has 102 floors. Take the elevator to this 102nd floor for a great view of New York City. ¿Dudas con algo del vocabulario de aquí? ¿De esta parte? Building, edificio. El 102, ¿cómo se dice? Es como tiene la ND, es un número ordinal. Entonces sería 102nd. Pero si solamente es 102 normal, 102. Lo que te va a indicar, eso ya lo vamos a practicar, porque sí quiero que practiquemos los números. Cuando te incluya la ND, significa primero, segundo, tercero, cuarto. Entonces acá 102 y la ND 102nd. Igual vamos a practicar los números porque sí creo que necesitamos reforzar eso un poquito. Pretty good. Let me see. Rosibel, number two. Chicos, y las cámaras. New World of Fifth Avenue, 7 blocks to the New York
public library. The entrance is Bedouin. Sorry. Sorry, straight this library all over 10 million books. Between the library is Bream Park in the summer. There's an outdoor coffee and at lunch, or there are free music concerts. Okay, thank you. Now walk up the Fifth Avenue, 7 blocks to the New York Public Library. The entrance is between the 40th and 42nd Street. This library holds over 10 million books. Behind the library is Bryant Park. In the summer, there is an outdoor cafe, and at lunch hour, there are free music concerts. Questions regarding vocab. Preguntas del vocabulario. Holds. Where? This library. This library holds. Esta librería contiene, mantiene. Hold. Mantener. Puede ser outdoor. También. Outdoor. Out. Afuera. So, vendría a ser como un outdoor café, puede ser un café que tiene su terraza y que pone las mesas afuera y puedes comer afuera. So, that is an outdoor cafe. Uh-huh. Esa palabra contaría como una de las que estuvimos viendo en la clase pasada, un compound noun. Un compound noun, yes. Okay. Good. Outdoor, sirve como sola, coffee, pretty good example, good job. Yes, así me gusta. Good, good, good. Thank you. ¿Otra pregunta, chicos, del vocabulario? Summer. Summer, verano. Verano. Any other question? Now? Holds. Where? This library holds. Holds. Oh, lo que les estaba explicando a Hazel. This library holds, esta librería mantiene, contiene, le pertenecen tantos libros. Questions? No? No question. Okay, pretty good. Let's go with number 3, please, Freddy. Walk up Sixth Avenue to 49th Street. You're standing in the middle of 90 buildings on Rockefeller Center, to right on 49th Street, walk another block and to the left, you're in Rockefeller Plaza. In the winter, you can ice skate in the rink there. Sorry, se me había trabado. Okay, Freddy, thank you. Good job. Walk up the 6th Avenue to the 49th Street. You're standing in the middle of, no lo puedo leer porque me lo tapa, lo de Zoom, Rockefeller Center. Turn right on the 49th Street, walk another block, and turn left. You're in Rockefeller Plaza. In the winter, you can ice skate in the rink there. Pretty good. Questions? Rink? Ring, en este contexto, va a ser como en esa zona. O en esa parte, en esa porción. En ese contexto va a ser así. For example, cuando tienen las zonas de patinaje y cierran una parte y hacen una pista en medio de la calle y solo le ponen hielo y la adaptan, esa vendría a ser un ring. Any other question? Winter. Winter. Okay, winter es el invierno. Mauricio, dime. Ice skate. Ice skate, patinaje sobre hielo. Okay. Ice, hielo, skate, patinaje. Y eso también es un compound noun. Ice compound. Skate, se forma. Good. Okay, thank you. Any other question? No? Middle.
Where? Middle, en medio. Synonym as between, sinónimo de between. ¿Otra pregunta? Okay. Good. Number four, Eric Ronaldo. Right across from Rockefeller Center. On Fifth Avenue in St. Patrick Cathedral. It's modeled after the cathedral in Cologne, Germany. Go inside St. Patrick's and leave the Nazi city behind. Look at the beautiful blue windows. Many of these windows come from France. Thank you. Thank you. Pretty good job. Okay. Questions? Modeled. Model. After the cathedral. It's modeled. Permíteme, right across. It's modeled after the cathedral. ¿Esa? Vendría a ser. Model es como modelada. Pero en este contexto creo que se quiere referir como que están remodelando. It's modeled after the cathedral in Cologne. Oh, yeah, pues en este contexto es una remodelación. Está remodelada después de la catedral de la colonia en Alemania. And noisy. Noisy. Go inside. Oh, noisy, ruidoso. Noisy puede ser ruidoso o se puede ver como algo molesto. En este caso sí lo vamos a ver como ruidoso. And leave the noisy city behind. Y deja de lado la ciudad muy ruidosa. Porque ahí cuando tú entras, es como que no hay nadie más. It's pretty good. Es súper bonita. Good. Any other question? No? No? Nadia? Okay. Perfect, guys. So, si ya no tenemos preguntas, pretty good job. Voy a buscarles una práctica de números, porque sí, ya vi que sí necesitamos practicar los numeritos un poquito. Vamos a hacer una activity que yo siempre la hago cuando estoy con mis grupos. Ustedes tienen que reunir 15 puntos en total. Si me reúnen 15 puntos, no llevan tarea para el fin de semana y pasan tranquilos. Teacher, pero eso está fácil, of course. La onda es que si yo pongo un número y alguien se equivoca, le bota los puntos y tienen que volver a comenzar. Como ¿Sí? siempre, la trampa de por medio. Como la trampa, dicen, óiganla. No, no es trampa. Es para que aprendan. Ok. ¿Estamos bien? Vamos a practicar hasta las 8:55. Oh, no. No, 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 permítanme. Voy a hacer la actividad. No, no, no. No, porque no sé si le puedes dejar la actividad o no. Depende de cómo vaya. Ok. Le voy a poner una pizarra y voy a escribir los números. Disculpen que van a estar mal dibujados, pues, pero, ajá, no, no tengo pulso. So, yo voy a irle preguntando a las personas. Ok, acá no es yo quiero participar y salvar al team, no. Si, digamos, llevan 14 puntos y la persona que siga se equivoca, se le botaron los 14 puntos. Tienen hasta las 8:55 para practice. No, 8:50 para practicar. Ok, cuando ya llegamos al tiempo límite, corto y depende de los puntos, hay tarea o no. ¿Estamos claros? No. No. ¿Le gusta la activity? No. No. Ni modo, chicos. Tienen teacher loca, ¿qué vamos a hacerle? Mañana no me van a ver, tranquilos. Miso hater. Ajá, literalmente. Soy su miso su hater. Ok. Bien, quiero ver si puedo escribir texto mejor. Yo prefiero con text. Para que sea muy chiquito. Vamos a ver aquí. Ok, bien. Ok, bien. Voy a comenzar con David. Son números de todos, chicos. Recuerden que yo les puedo poner TH, ND, el número solo. Entonces, si se equivocan, sorry. Ok, vamos a comenzar con David, Moisés. Hay varios, David. David, Moisés. Ventura, Alfaro. Mm-hmm. Tell me, what is this?
189. No, se perdió el punto. Pueden decirlo de dos formas. 1,989, o pueden decirlo separados. 1,989. Pueden romperlos cuando sean miles. Ajá. Pero cuando es uno solo, lo pueden decir así. 1,989. Pero es más fácil decirlo así separados. Ok. Good, no hay point. De esos acuérdense como a las que les gusta la Taylor Swift. Más o menos. So, there. Ok, bien. Vamos con Betsaida. Betsaida. What is this? For 16. Again? For 16. No. My point. Repeat, guys. 45th. Repeat, everybody. Open your microphones. 45th. 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 Good. Okay, no hay puntos. Vamos con Hilma. What is this? 42nd. Good. Un punto. Acá se los voy a... Acá... Ay, bueno, alguien me va a llevar los puntos, ¿ok? Majo, porque es la más honesta, va a llevar el conteo de los puntos. Llevamos como tres. Ok, one point right now. Ok, vamos con Dani. Dani, what is this? Es que debe darle como comodines, así como en los juegos, no sé, el comodín del público o algo así. Está muy abajo. ¿Acá? No, no sé qué le pasó, pero es que está bien cortado hacia abajo. Ok, Hazel, what is this? Le voy a tomar captura, es que no se ve, teacher, para enseñarle que no es mentira. No sé, sí, nadie no lo se ve. Yo sé que es 1999 porque vi cuando lo escribió. Pero no, no, ya no se ve. Teacher. Yo no veo nada, teacher. No sé, sí, es que no vemos así sin ver, no podemos. Izquierda, no ven, es mentira. ¿Cómo nos vamos a coordinar así para mentirle? Ay, chicos, todo es posible, créanmelo. Ya, teacher, para que vea que no se ve bien. Teacher, a mí pensando que queda, que va a presentar y no ve nada. Hold on. Bien, se van a salvar. Por no creernos 15 puntos. Por no creer. ¡Qué coordinación! ¡Increíble! Ya voy a averiguar si no tienen un grupo aparte sin mí. Teacher me sacó, lo siento. Ya no puedo responder. Sí, está sacando Zoom. Okay, ya no estoy compartiendo la pantalla. It shouldn't be an issue right now. I don't know what happened. Bien. Homework. No, le tarea, voy a mandar... a mí de todas formas. Sí, le voy a mandar la tarea. Bien. Voy a hacer parejas en este momento y les va a quedar de acá hasta el día lunes. No, hasta el domingo. Tienen hasta el domingo para mandarme la tarea que les voy a asignar, pero es en parejas. Es un roleplay. Domingo es asueto. ¿Asueto domingo de qué? Asueto. ¿De qué? El primero de septiembre. Ah, el primero. ¿Y qué tiene? Quiero ver. No, no es un sueto, mentira. ¿Por qué no? ¿Cómo no? Porque para los que trabajamos sábados es asueto. No, yo ahorita... Bueno, yo de hecho me voy de viaje dentro de 2 semanas. So, no voy a pasar acá el 15 de septiembre. Así que perdí ese pago doble. Así que voy a llorar. So, ya me había emocionado que el primero era sueto. Dije, me van a pagar doble. Ok, guys. No salieron las hamburguesas. Ay, Dios. No. Ahí le mandan, ahí me mandan. Les voy a mandar mi dirección, yo no me enojo. Yo mando mi dirección. Ok, guys. So,
van a tener hasta el día domingo antes de las 12 de la noche para mandarme la activity, ¿ok? Voy a armar las parejas. Por favor, las personas que no tienen cámara y puedan participar, quiero que me levanten la mano en este momento, please, y no me la vayan a bajar, las que no tienen cámara. Todos los que no tienen cámara, los que no tienen cámara porque no los, o sea, no los tomaría en cuenta. Que digan no solo los que no van a contestar, porque hay gente que después no participa. Ajá, también, es cierto. O sea, si de verdad van a contestar y van a hacer la tarea, porque no quiero que se me dé lo que se me acaba de dar, de que no, nadie se pone de acuerdo. So, si van a dar, o sea, si les voy a dar una copu, es para que de verdad se pongan de acuerdo con la copu. Si no, les pongo la penitencia aquí en clase. Y por Dios que se las pongo, chicos. Bien. Ok, voy a armar las parejas. Y cuando les vaya dando su pareja, me van a levantar la mano. ¿Por qué en pareja, teacher? ¿Cómo? ¿Por qué en pareja? Porque es un roleplay. ¿Qué es? Y en grupos, muchos se van a complicar. Ponerse de acuerdo entre seis es mucho problema. Mejor en couples. Yes, ok, bien. No me bajen la mano, chicos, please. No me la bajen. Pónganle la manita arriba. Todos los que pueden participate. Y van a contestar. Ok. Vamos a poner a... Ok, bien, permítanme. Así quédense, no se van a mover. Ok, los dos Eric van a ir juntos. Eric Ariel y Eric Ronaldo. Gilma va a ir con Sandra. Betsaida con Majo. Lupita con Cela. Mauricio con David. Anoten porque a mí se me va a olvidar con quién van. Imagínense que a mí también. Se me olvida. Ok, permítanme, voy a guiar. Eric con Eric, Gilma con Sandra, Betsaida con Majo, Lupita con Cela, Mauricio con David, Freddy con Rosibel, Wendy con Brenda, Mayeli con José David, Dani con Hazel, Jenny Catalina con Roberto Carlos. ¿Alguien más de los que no he mencionado que pueda participar? ¿Con quién va usted? No one. ¿Yo? Yo estoy en la revisadera. Yo estoy revisándoles. Yo lo voy a revisar. Ok, guys. Bien. ¿De qué va a ser la actividad? Ya tienen su pareja, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todos? Perfecto. Ubiquen bien con quién van. Pídanse los números de teléfono. Whatever you want. Bien. What is going to be the activity? The activity is going to be, it's going to be a role play, and you have to create a conversation between two people. That's why you are couples. So you're going to choose your favorite place in the world without limits. I mean, the favorite one in the whole world. You're going to choose that place, and you're going to give information about what is the place about, activities that you can do in that place, and how you can get to that place. Voy en español. Van a escoger su lugar favorito en el mundo, no tienen límites. Me quieren decir la Torre Eiffel, me quieren decir Disneyland, me quieren decir el Santiago Bernabéu, whatever you want, it's fine. Van a buscar su lugar favorito, y en la descripción del roleplay tiene que llevar información del lugar, qué es el lugar, actividades que se pueden hacer en ese lugar y cómo llegar a ese lugar. Si es un lugar en el que se tienen que ir en avión, explican que se tienen que ir en avión, en qué avión se tienen que ir, bla, 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 bla. ¿Ok? ¿Cómo va a ser mi lugar el mismo que el de Versailles? ¿Cuál? ¿Cómo va a ser el mismo lugar el de Versailles? Van a escoger un lugar por cada uno. O sea, son dos lugares. O sea, es un lugar individual. So, van a venir y, por ejemplo, ok, y el contexto puede ser este, para ayudarles. Estamos planeando unas vacaciones juntos, y yo quiero ir a mi lugar favorito y ella quiere ir a su lugar favorito. Entonces, tenemos que ver, de mandarnos la información y de darnos la información de nuestro lugar favorito para decidir cuál de los dos es mejor. ¿Se comprende? ¿Ya? Yes.
dos cosas, o sea, perdón, hacer la de cada lugar, es de cada lugar vamos a hacer las preguntas que han preparado. Sí, o sea, cada lugar que me presentan va a tener que tener todos esos comentarios. O sea, por pareja van a ser dos lugares, ¿verdad? Uno por cada uno. Mauricio, ¿tú me vas a preguntar algo? Sobre los lugares, o sea, se va a hacer uno por pareja, pero se va a elegir o solo uno entre los dos, o siempre igual cada quien dos. Va a ser el... No. Ah, okay. Tú vas a presentar tu lugar a tu pareja, no. Y tu pareja va a presentar el lugar, y en eso van a desarrollar el roleplay. O sea, el roleplay va a ser, por ejemplo, hey, mira, yo me quiero ir de vacaciones con vos, sí, mira, yo también, pero fíjate que yo, que la verdad que mi lugar favorito es Francia. Y yo quiero ir a Francia porque en Francia yo puedo hacer esto y esto y esto y esto y esto y bla, 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 bla. Te contesta tu pareja en el roleplay. Ah, no, pero fíjate que a mí Francia no me gusta. Yo me quiero ir para México. Okay. Ah, ok, pero en México, ¿qué puedes hacer que sea mejor que en Francia? No, pues en México esto y esto y esto y esto. Y, esto. Y ah, ok, ¿y qué voy a hacer ahí en los lugares? Ahí empieza. Todo eso en el roleplay, a venderme los dos lugares. Ok. Yes, good. Permítanme, chicos. Ok. Tell me. Eso lo vamos a venir a exponer a la clase, digamos. No. No. Eso me lo van a mandar como tarea para el día domingo. Miércoles. No, domingo. Aunque sea suelto. Tiene que ser. Miren, yo les diría que me lo manden escrito, porque creo que va a estar bien complicado juntar los dos audios. Estar mandando 1000 audios, ¿verdad? Porque no los quiero así. So, si pueden unir las dos conversaciones en un mismo audio y mandarme solo un audio, está bien. Si no, solo mándenme el párrafo. O la conversation, whatever. Y quiero que me manden foto, una foto de cada lugar. Que la saquen de internet o whatever, right? Porque digamos... Esa es una tarea de la U que le dejaron a usted y nos puso a nosotros. Ay, yo quisiera. No quisiera, ahorita estoy en parciales. Ya llevo, ahorita ya estoy en francés, entonces ya no veo nada de inglés. Por eso me estoy desquitando con ustedes. Mentira, chicos. Ok, so una picture por cada uno. Y tienen hasta el domingo a medianoche para mandármela. O so, tienen... Mañana, ahora en la noche, mañana, domingo, sábado y domingo. So you have a lot of time. Lupita, tell me. ¿Se la mandaríamos al grupo o al privado? No, en privado. Una persona por pareja me la va a mandar. Solo me pone el nombre de las dos personas. Vaya. Ok. Ahorita en estos 3 minutitos... Les voy a dar chance para que si alguien no tiene el número de su pareja o alguien o algo, please. No sé. ¿Todo el mundo tiene el número de su pareja? Porque en el grupo a veces no se contestan, por eso les digo. So you have the number. Cele, tell me. Entonces serían las actividades que estás en el lugar. Cele, I can hear you. So, te escucha súper lejos. ¿Serían las actividades del lugar? Ah, no se te oye, Cele, nada, nada. No se te escucha. Si quieres, escribímela ahorita en el chat. ¿Jenny? ¿Estás muteada? Jenny, you're muted. ¿Estás muteada? Sí, no sé si me pudiera minimizar la explicación de la actividad porque me sacó y no puse mucha atención. Ok. Te di pareja, ¿verdad? ¿Yes? Sí. Ok. Sí, Roberto Carlos. Ok, vas a escoger tu lugar favorito. Tiene que incluir información del lugar, qué van a hacer, actividades que puedes hacer en el lugar y cómo llegar al lugar. Y se la vas a vender a tu compañero en un roleplay. Igual si no, ya voy a subir el video y ahí lo puedes revisar. Excelente. Welcome. Gracias. Bien, ¿alguien más que tenga alguna pregunta? ¿No? Que no me acuerdo quién más vi con la mano levantada de los chicos.
Bien, chicos, please, comprométanse con su pareja, ¿ok? No quiero que después me van a decir, teacher, mire, no me contestó, teacher, bla, 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 bla. O sea, please, right, try to work with your partner, mándenmela a tiempo, y la actividad está easy, no tienen que ser muy largas, o sea, no se compliquen, solo es para terminar de reforzar, ¿ok? So, if there is no other questions, guys, that is going to be all. Thank you for being on time. Thank you for your participation. Los veo el día lunes. Cuídense y que pasen bonito fin de. Take care. Bye bye. Bye. Bye bye.